Nuevo contacto internacional. Estuvimos en Italia, nos vamos ya mismo a Inglaterra. Allí nos espera nuestro compañero Cristian Martín. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Un saludo cordial. Estamos realmente en días importantes en cuanto a la guerra. Después de que Ucrania sorprendió a todos anunciando que quiere organizar el Mundial de 2030 de fútbol junto a Portugal y a España, la atención se centra de vuelta en el campo de batalla. El presidente Zelensky, que dice que solamente va a negociar con Rusia si deponen a Putin, mientras las tropas ucranianas van avanzando por el este y por el sur, rompiendo línea tras línea y liberando pueblo tras pueblo con armamento de última generación de la OTAN, los drones turcos que van limpiando el camino y avisando, realmente un arma tremenda, mucho más eficiente que los drones iraníes obsoletos que tienen los rusos, todavía con el terreno blando, por lo tanto los ucranianos se tienen que supeditar al uso de caminos. Esto va a estar cambiando en los próximos dos meses cuando el terreno se congele, y no para así los ucranianos se mueven en unidades mucho más chicas, avanzando, mientras los rusos filtran información de que este tren con armamento nuclear supuestamente ya estaría en Ucrania. No hay información confirmada, sí está confirmado que hubo movimiento en lo que es el directorio número 12 del Ministerio de Defensa ruso. Esto es armamento nuclear. Vamos a ver en los próximos días si se hace. Ay, a ver, Cristian, perdimos tu contacto, ahí quedaste congelado. A ver, ahora falsa, sí, ahí te recuperamos. Pero la parte preocupante es que todavía no hay rastros del submarino nuclear Belgorod, que puede estar sumergido hasta cuatro meses. Ahí creo que los perdí. Ahí te escuchamos perfecto nosotros, si te vemos. ¿Nos escuchás bien? Me parece que él no, ¿eh? No, perdió el contacto con nosotros. Bueno, vamos a tratar de recuperarlo a Cristian Martín. Esto que decía es interesante, ¿eh? Este tren militar ubicado en la frontera con Ucrania, con armamento, por supuesto, que genera pánico entre la población, no es para menos, y además la confirmación de Bielorrusia de entrada al conflicto. Habrá que ver también cómo actúa el Papa. Recuerden que la semana anterior por primera vez le puso nombre y apellido a lo que está sucediendo y se dignó, después de tantos meses, a nombrar al presidente ruso Vladimir Putin. Casi las... Japón y Corea del Sur informaron que este martes por la mañana, Corea del Norte realizó otro lanzamiento de un misil balístico. Una vez fue detectado el lanzamiento del misil y su trayectoria, las autoridades niponas surgieron a evacuar a los residentes de dos regiones hacia lugares seguros. Se cree que el misil fue lanzado desde Corea del Norte. Evacúe dentro de un edificio o bajo tierra, dijeron las autoridades. Además, señalaron que el misil sobrevoló ciudades pobladas antes de tocar mar. Farala TV, noticias, actualidad y entretención. Corea del Sur y Estados Unidos dispararon el miércoles 4 misiles. Esto en respuesta a que Corea del Norte, equipada con armas nucleares, lanzó el martes un misil de alcance intermedio por encima de Japón, por primera vez desde 2017. Las autoridades niponas ordenaron la evacuación de sus residentes. Corea del Sur y Estados Unidos lanzaron dos misiles de corto alcance, cada uno, que golpearon con precisión un blanco virtual en el Mar de Japón, también conocido como Mar del Este. El ejército también confirmó que un misil surcoreano falló poco después del disparo y estalló sin causar víctimas. El martes, aviones de caza estadounidenses y surcoreanos habían desplegado un ejercicio de bombardeos en el Mar Amarillo. Los ejercicios querían asegurar las capacidades militares listas para responder a las provocaciones del norte, si se llega a esta situación, según lo dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
El gobierno estadounidense de Joe Biden ha dejado claro al líder norcoreano que está dispuesto a negociar, pero quieren ver la desnuclearización de la península de Corea. El gobierno de Estados Unidos condena este lanzamiento peligroso e imprudente. Creemos que es inaceptable. Es una clara violación de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y nuevamente demuestra las actividades ilegales y desestabilizadoras de Corea del Norte en la región. El último ensayo de Corea del Norte se suma a una serie récord de pruebas armamentísticas del aislado régimen comunista, que recientemente revisó sus leyes para declarar irreversible su estatus de potencia nuclear. En los últimos 10 días, Corea del Norte ha lanzado 5 misiles. Coincide con la intensificación de la cooperación militar entre Seúl, Tokio y Washington en la zona, que el viernes desplegaron sus primeras maniobras submarinas trilaterales en 5 años. Y la semana pasada, Corea del Sur y Estados Unidos realizaron ejercicios navales a gran escala. Estas maniobras enfurecen al gobierno norcoreano, que las entiende como ensayos para una hipotética invasión del país. El ejército estadounidense dispone de 28.500 soldados apostados en Corea del Sur para ayudarla a protegerse del norte. Ahí tenemos las noticias respecto a los frentes de Rusia y Ucrania, y también Kim Jong-un, Corea del Norte con Japón, y también ahí Corea del Sur y Estados Unidos y sus aliados. Se están abriendo varios frentes. Acá Mauricio dice, la Tercera Guerra Mundial empieza lenta, pero sí llega a Europa, plop. Me huele a Tercera Guerra Mundial, dice Juan Carlos José, ojalá no. La Tercera Guerra Mundial no es que de la noche para la mañana comience y digan ya empezó la Tercera Guerra Mundial, no, es un proceso que siempre es paulatino, es lento. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial oficialmente comenzó en 1939, pero ya desde 1930 ya habían problemas que empezaron así de a poquito y desencadenó esa guerra, así que no es de extrañar que esto suceda así. Aparte que no solamente está el problema de Corea del Norte y de Rusia, sino que también está el problema de Israel con Irán. O sea, son varios los frentes que en la actualidad el mundo está viviendo, y con arsenal nuclear. Incluso estamos viviendo tiempos tan complicados como lo fue en octubre del 62 con la crisis de los misiles de Cuba. Así que estamos en una situación de la gente como que no le toma mucho el peso, pero estamos viviendo una situación bien complicada a nivel internacional. Y también por eso, por ende, también las alzas de precio también es un factor bien importante, el tema de todos estos conflictos internacionales. También está China con Hong Kong, que siempre está latente, con Taiwán, perdón, que siempre está latente. Así que bueno, el mundo está así de esta manera, ya no es guerra tan fría, sino que ya es más candente cada día más. Y bueno, lamentablemente hay muchos frentes, y el tema de Rusia con Ucrania, que todavía no llega a fin y no tiene manera de llegar a fin. En la mañana estaba viendo reportajes que ya hay varios ataques incendiarios en lo que es en Rusia mismo, en Moscú, de gente descontenta. Incluso hay noticias extraoficiales que informan que muchos generales rusos han sido atacados, incluso han tenido atentados por el malestar del pueblo ruso hacia el régimen de Putin y el régimen que lo apoya militar. Así que también han habido bastantes movilizaciones de parte de Rusia, más de 200.000 conscriptos que van a ser llevados prácticamente a la muerte, a los campos de guerra ucranianos. Y bueno, el conflicto no va a tener de nunca acabar, y esperemos que no se llegue a lo que es las armas nucleares. ¿Alguna opinión, Mirko? Bueno, esta señora acaba de cumplir 70 años el día de Putin el miércoles 70 pasado. ¿70 años tiene, caballero? Yeah. Con sospecha de que sufre de cáncer. Todo esto negado por la Ucrania, obviamente, por supuesto. Y otras enfermedades, como de una especie como de Parkinson, que los estudiosos han detectado en las grabaciones, que mueve mucho una mano y él se sostiene con el escritorio para que no se note el movimiento, el tiritón de la mano. Así que este señor se oculta mucho. Han habido polémicas con sus hijas, que se dan la gran vida y demás.
propio de un autócrata. Bueno, ¿y qué líder no se hará en vida? Ya vemos aquí, ya también llegan a los poderes y contratan a sus familiares y se aseguran ellos. Bueno, eso es propio de todo Putin, lo hace, pero como todos los políticos, con su todo de trabajo. Y bueno, se dice que podrá seguir en el poder 2 mandatos más de 6 años cada uno. Si es reelegido en 2024. ¿Dos mandatos más? De 6 años. Y como va a ser reelegido en 2024 porque las elecciones son manipuladas. Y ojo, que aún así igual tiene harta popularidad. Sí, hay gente que lo defiende a capa y espada. Hay mucha gente que lo... Bueno, siempre pasa que hay gente favorecida y lo van a respaldar de alguna manera. Y se puede mantener el Kremlin hasta el 2030, si es que vive, si es que el cáncer supuesto que tiene lo permite, y superará los 26 años que gobernó en solitario Stalin. Eso. Lo que pasa es que sabemos muy bien que este señor quiere volver a la Rusia zarista, a la Rusia imperial, a la Rusia unificada. Es el objetivo que tiene el señor Putin. Y recordemos que una entrevista que dio hace muchos años atrás, él dijo que no veía un mundo sin Rusia. Claro. Él quiere volver a la Unión Soviética, es un partidario de eso. Por eso él ha empezado con este plan de hacer la guerra de Ucrania para adherirla y después sumar a las otras regiones. Letonia, Finlandia. Es unir eso, volver a hacer la Unión Soviética del periodo esplendoroso, supuestamente, que tuvo esa región. Pero bueno, también me ha gustado mucho. En una de las declaraciones dijo que la desintegración de la Unión Soviética fue la tragedia geopolítica más grande de la historia también, del siglo XX. Bueno, estuvo celebrando el pasado 7 de octubre sus 70 años. Su mamá se llama María Putin. ¿María Putin? María Putin. María Putin se llama. Es chistoso el nombre para Chile, es como... María Putin. Se ha casado 2 veces este caballero. Ha tenido varias amantes. 2 hijas. Buen estado físico, experto en judo. El que se cree Rambo. Y él es James Bond. Sí, él es un James Bond, de verdad. Él es un Rambo y procura muchas veces en los videos propagandísticos salir sin camisa para mostrar sus calugas. A los Flanders. ¿Te viniste, mijo? No, yo a mí me quedan así todo chanchito. Tiene 2 hijas, 2 hijos, Yekaterina y María, hijos legales, porque tiene varios. Por ahí debe tener ahí un subputines. Sí, subputines junior. Todo, muy Putin. Le gusta hacer ejercicio y cinturón negro de judo, como tú dices. No, ese tipo... Yo he visto peleas, ¿hay visto videos de él peleando? Sí, bueno. No, si el tipo se las trae. Por eso digo yo que se cree Rambo, porque él puede pelear contra varios. Y bueno, sirvió para KGB, por lo tanto es experto en envenenar y si sobrevivió ese periodo de la KGB, el tipo escapó. Hay que decirlo. Sí, ¿qué más? Ha pasado por todas las etapas del Kremlin y de la KGB. Y ha ido escalando. Ese tipo debe saber mucho, de todo. Bueno, es un asesino profesional, porque si hay algo que se le reconoce, que a todos sus enemigos los ha envenenado y a todos los tiene encarcelados. No tiene enemigos que temer, porque los tiene, o los ha matado o están encerrados. Y hablando del gordito, porque la otra noticia era la de Corea del Norte. La del gordito. Es preocupante lo que está haciendo Corea del Norte por lanzando misiles por encima del territorio japonés. Dios no quiera que haya una desgracia, haya alguna falla y se equivoquen y ese misil cargado o no cargado caiga en alguna latitud de Japón y mate a algún ciudadano o destruya algún objetivo. Sería bien preocupante. ¿Está jugando con fuego ese gordito de North Korea? El gordito joven, de 38 años. Joven. Kim Jong-un. Pero este es todo lo opuesto a lo otro. Este no se cuida. No, un vago total. Por legado le corresponde. Un dios, claro. Es como un dios allá. Porque su padre, Kim Jong, no sé qué cosa. Kim Jong-un. Kim Jong-un era tan idolatrado como él, entonces por el legado la gente lo tiene que querer. ¿Qué? ¿Sí o no? Hay que decir que Corea del Norte es lo más parecido a la novela de George Orwell 1984, es lo más parecido, y si no digámoslo, es igual. Control total. Si ustedes han visto el canal oficial de gobierno, esa conductora de noticias que tiene, súper agradable,
No, y que habla así con una pompa imperial, hablando endiosando más, muchas gracias a este señor que no tiene ningún mérito, salvo que es el hijo del papá, que era muy importante, y pues por legado le corresponde. Pero ese gordito, entre gorditos, este gordito, le decimos, eres un imbécil. Y los gorditos, quieran o no, la llevamos. Para bien o para mal, la llevamos. Y este gordito tiene tambaleando a medio planeta. Espero que no se equivoque y apriete mal el botón. Apriete mal el botón. Bueno, y...